Bueno, tenemos el placer y el gusto de compartir una nota nuevamente con Jeanette Fournier. Y ella es brasilera, vino acá y aprovechando que está en un congreso muy interesante de terapia neural, vamos a meternos un poco en el mundo del aurículo medicina. Bienvenida al programa, Jeanette. Gracias, muy bueno estar acá contigo otra vez. Gracias. Bueno, aprendimos muchísimo en la nota que te hicimos el anterior, el año pasado, sobre alimentación y sobre un montón de tips que nos dejaste. Pero me gustaría ahora, cambiando un poco el tema, ¿qué es la auriculoterapia? Sí, la auriculo, sí, es algo que en China ya desde la antigüedad se hablaba, sí, pero no como se ha hablado desde el siglo pasado, porque como hablaban en el uso del aurículo, por ejemplo, usaban una piel de serpiente sobre la oreja o hacían raspados en la oreja o te hacían sangrías en algún punto o otro nomás, sí. Ajá. Pero sin un conocimiento como lo tenemos más detallado. ¿Porque por la sensibilidad que tenemos nosotros en el lóbulo de la oreja? La oreja es un microsistema que te representa todo el cuerpo, ajá, ¿no? Entonces por la oreja podés tanto diagnosticar como hacer tratamientos. Y por la oreja, por ejemplo, lo que mostré hoy, ¿no? Entonces, o sea, antiguamente hacían algo más, una forma más genérica. Ok. El siglo pasado tuvimos Paul Nocher, que es un francés médico, donde tuvo una paciente que mejoró una ciatalgia, esta paciente, en una persona que ella fue a través del tratamiento en la oreja y le pareció muy interesante. Después de eso, él empezó a hacer investigaciones y empezó a crear un mapa donde hacía la relación a través del pulso y de varias cosas, de manifestaciones de las patologías con manifestaciones clínicas que se presentaban en la oreja. Y entonces empezaba a hacer correlaciones y darse cuenta que la oreja es como si fuera un feto de punta cabeza. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la parte toda del cerebro, ansiedad, diente, todo lo tenemos en el lóbulo donde sería la cabeza de este feto. Nocher demoró como 20 años para hacer todo este estudio y estas relaciones. Y en China, que no se hablaba de una forma tan específica como Nocher lo hizo sobre los puntos, después que Nocher empezó con esos estudios, en los hospitales de China empezaron a hacer varias investigaciones y ver realmente la relación de todos estos puntos con todo el cuerpo. Entonces los chinos empezaron a avanzar esto bastante también. Con quien hubo, por ejemplo, Juan Lixun, la doctora Juan Lixun, que es una general en China, que incluso atendió a Fidel Castro, al primer ministro de Italia. Se quedó muy famosa por los tratamientos que realmente los resultados que tenía de personas que no conseguían mejorar con nada y ella solo con el aurículo conseguía descubrir cosas que otros no descubrían y tratarlas. Jeanette, quiero hacer un paréntesis porque esto es muy importante. ¿Qué pasa con las personas que se ponen 80.000 aritos en las orejas? Porque sí, si hay un lenguaje tan fuerte, sí, estás estimulando o bloqueando determinados órganos. Sí, los ¿es bloqueas? ¿Así? Sí, 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 los bloqueas. Incluso mucha gente nunca tuvo algunas manifestaciones y empieza a tenerlas, pero no las relacionan con los piercings, ¿no? Claro. No se da cuenta que es aquello. Como los piratas que usaban en el punto del ojo, se ponían las caravanas de oro para mejorarles la visión. ¡Ay, qué interesante! Sí. El problema es que hay que saber dónde es el punto, si es oro, si es plata y una serie de cosas para no tener problemas, ¿no? Y es más fácil que tengas un problema que un beneficio cuando te pones ese tipo de cosas. Y nosotros que desde pequeñitas nos hacen el agujerito y aprovechamos, sí, para colgarnos aros también. Sí, también porque dependiendo del punto que agarras, realmente te puedes traer un problema para siempre. Ah, hay que estar atentos. Sí, sí. Mucha gente hoy en día, por lo menos en Brasil, sí, cuando le van a poner una caravana a la bebé, llevan a un acupunturista para que mire el punto donde le ponen. Ah, mirá qué interesante. Sí. Quiere decir que, claro, sería bueno no ponerle hasta después que uno es un poco más grande, ¿no? La verdad que mismo con la terapia neural, sí, a como ver, uno estudia mucho la influencia de los metales en área de la cabeza principalmente, que no es algo bueno. Entonces, independiente del aurículo, es algo que yo evito.
Mismo en el aurículo se usa mucho esferas que son como si fueran semillas de oro o de plata. Ajá. Pero particularmente por la terapia neural yo no tengo usado este tipo de material porque realmente evitamos todo tipo de metales en esta cabeza. Por ejemplo, cuando te ponen algunas, no sé cómo se llaman, las perlitas para no tener ansiedad, ese tipo de cosas. Sí. ¿Y qué material usas? Yo uso semillas naturales. Ajá. ¿Sí? O entonces le puedes poner, por ejemplo, lo que fue discutido hoy es la inyección de procaína, que es conocido en China incluso como bloqueos de puntos de aurículo, ¿sí? O acupuntura mojada, le dicen. Ajá, quiere decir que vos colocas la semillita, pero también paralelamente estás trabajando con terapia neural. Si querés, o sea, podés simplemente inyectar la procaína en los puntos de acupuntura y en China y ya está. Tienen resultados ya en los hospitales que han estudiado. Fujian es una ciudad, por ejemplo, que tiene un hospital que tuvieron un éxito de 80% sobre el tratamiento del dolor infiltrando la procaína o lidocaína en puntos de acupuntura. ¡Ah! ¡Va sin directamente! Semilla. ¡Qué sí, maravilla! Sí, le ponen pápulas en los puntos nomás, un volumen bien chico de 0,1 a 0,3 centímetros nada más. Ajá. Y en ese caso tenés que ponerlo justo en el punto correcto. Sí, es importante realmente saber ubicarlo, ¿no? Para tener un resultado bueno. Hoy, por ejemplo, en el congreso mismo tuvimos una médica que uh-huh. estaba con dolor de 0 a 10, 10 decía, estaba insoportable de cabeza y dolor de cuello y con limitación de movimiento y le hicimos la práctica ya y se quedó con 0 de dolor solo con la aplicación. ¡Qué maravilla! Sí, ¡qué maravilla! Sí. Ahora, me gustaría que nos contaras un poco cómo funciona tu consultorio. Ajá. ¿Cómo estás ahora con el consultorio? ¿Y quiénes son las personas, independiente de los cursos que das por todas partes del mundo y la gente y los talleres? Me gustaría saber cómo es tu clínica en Brasil. ¿Cómo decís el atendimiento y esto? Sí. Bueno, la primera cosa es que realmente ver la persona como un ser singular y no como el mismo tratamiento para las mismas enfermedades nunca. O sea, cada persona, aunque tenga las mismas enfermedades, tiene sus particularidades. Entonces, me encanta el aurículo, pero no por eso se lo voy a hacer a todos, así como me gusta la terapia neural, así como la ortomolecular y todo más, ¿entendés? El ozono, lo que sea. Es algo muy individualizado, eso es muy importante, porque las enfermedades de cada uno vienen por su motivo individual. Claro, ¿no? Claro, claro. Tu dolor de estómago puede ser nervioso, como de otra persona, por la alimentación, o sea, y no adelanta tratarlas igual. Yo sé que tu fuerte es la alimentación. Te apasiona y te encanta y llegas ahí como primera instancia. Pero, ¿cómo funciona el médico mirando a al paciente y decir, bueno, ¿en qué camino voy? Porque es tanto lo que aprendiste, es tanto lo que usás, son tantas las herramientas que tenés, que ¿cómo asesoras, por ejemplo, a tus alumnos para que no se equivoquen del camino? Sí. ¿Cómo se hace? La primera cosa es escuchar lo que el paciente te dice. Eso es muy importante, una charla realmente y escuchando y no poniéndole palabras al paciente. Claro, ¿no? Claro. Entonces, escuchar cómo es, o sea, el dolor o la queja, cuándo es que le pasa, si fue después de una pelea, si fue, o sea, es realmente escuchar porque la persona te cuenta. Te dice. A veces claro. ella misma no se da cuenta, pero si te pones a dar atención a lo que te dice, esto te muestra claro, el camino, claro, ¿no? Claro. Es escuchar más que todo, más que todo. Es poder leer bajo el agua, ¿no? Sí, sí, sí. La energía de la persona. Janet, ¿y cómo entraste a la terapia neural? ¿Cómo fue en tu vida la terapia neural? La primera persona que me presentó es un amigo colombiano, ¿sí? Médico, y que llegó a trabajar en Trigueirinho, que es una ciudad en Brasil, que queda en Minas, donde es muy lindo, donde trabajan con cambios, o sea, él hace servicios sin cobrar. Ajá. Es una comunidad así. Ajá. Entonces, la gente hace cambios, entonces cambian, yo planto esto, el otro planta aquello y hacen
así. Intercambios, claro. ¿No? Ajá. Y él me lo presentó, es una persona increíble. Bueno, ¿quién está ahí? Ya te imaginas que tiene un grado. Es especial, no es cualquiera, así es algo muy diferente. Él va siempre a Colombia, vuelve, pero vive allá. Ajá. Pero él fue la primera persona que me presentó y me gustó, me encantó. Es la comunidad de Trigueriño. Sí, qué bueno. Y realmente ya me había fascinado todo y lo que yo veía de los resultados de él. Pero después hice algunos cursos, incluso con argentinos, ¿sí? Ajá. Y me fui apasionando cada día más, ¿no? ¿Y por qué es tan controvertida la terapia neural? ¿Por qué tiene dos líneas tan fuertes? Es decir, hay gente muy fanática que le encanta y la usa en su consultorio a diario y hay gente que le tiene como respeto. ¿Por qué? Esto me parece que primero que en todo, lo que me doy cuenta, así, cuando yo doy clase, yo enseño lo mismo para todos los alumnos. Sí. Así cuando tenés dos hijos y que les das la misma educación, pero cada uno sigue un camino, yo lo veo muy así. Entonces, a veces tenés alumnos donde te captan exactamente lo que les decís. Y tenés alumnos que tienen su propia vivencia y te superan, o otros que no llegan a entender lo que hablas. Uh-huh. Es lo que tenés adentro de tú, claro, que es lo que va a absorber lo que estás dando, ¿no? Y eso te va a cambiar la vivencia y lo que crees realmente de lo que te están hablando. Veo esto con la terapia neural así como con todo, no solo con la terapia neural. O sea, veo personas que son fanáticas por ozono y cualquier cosa que se les aparezca en la clínica, todos quieren poner ozono. Contanos un poquito del ozono. El ozono es otra cosa realmente que me encanta, el resultado es muy bueno, pero no sé... ¿Cómo se coloca? Yo conozco los ozono en aparatos, ¿es así? Sí, son aparatos medicinales también, sí. Son bastante usados ya en Europa, en Italia, en España, Portugal. Ajá. Y también es una forma natural, biológica de tratamiento, que es como si fuera una vacuna que te va a estimular tu organismo a aumentar o regular tu sistema inmunológico. Ajá. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, yo lo conocía en realidad el ozono por criaturas con discapacidades diferentes, con autismo. Sí, bastante. Se usa mucho. Sí. Y hay aparatos muy lindos acá en la Argentina, pequeños, hay en clínicas. Por eso te preguntaba cómo lo usas vos en Brasil. Sí. ¿No? Sí. En Brasil es que hay varias formas de administración de los ozono, ¿sí? Sí. Entonces puede ser por vía retal, puede ser por la autohemoterapia, donde le sacas sangre, mezclas con ozono y haces una inyección intramuscular. Ajá. Y eso para levantar las defensas. Sí, para enfermedades autoinmunes, para varios tipos de enfermedades es bien interesante. Funciona. Sí, sí. ¿Se lo considera como una medicina, como medicina o es algo alternativo? En Brasil todavía no está reconocido por el Consejo de Medicina, ¿sí? Ajá. Entonces es algo que están luchando bastante, inclusive, para la reglamentación de esto. Pero a vos te encanta. Sí, los dentistas sí, en Brasil ya pueden hacer, los odontólogos ya el consejo ya lo tiene, ya lo permiten trabajar. ¿Y en qué caso, por ejemplo, lo usás? Sí, mira, es que a mí me encanta, ¿sabes? La parte de microbiota, no sé. Claro. Entonces, claro. Cuando tenés cualquier problema, una endodoncia o lo que sea, el ozono realmente tiene un efecto muy especial para el equilibrio y la homeostasis de la microbiota, donde te consiguen tratar sin danificar lo que es bueno. Claro. Que es diferente a veces de un antibiótico, por ejemplo, donde no tenés una cierta selectividad y que lo tenés sí con el ozono. Ahora, qué importante lo que acabas de decir, la diferencia, ¿no? Porque el antibiótico por ahí te funciona para algo, pero te mata por el otro lado. Sí. ¿Y cómo equilibras eso? Quiere decir que el ozono funciona para esto. Sí, lo bueno por eso, porque cuando vos usas un antibiótico, hay varios estudios, por ejemplo, en niños chicos, que después de algunos años, varios estudios muestran que van a desenvolver obesidad, por ejemplo, ¿sí? por un antibiótico que usaron hasta los 2 años de edad, por ejemplo, o diabetes también, una serie de cosas. Por supuesto que el uso del antibiótico es importante y a veces es lo que va a salvar una vida, no hay que crucificarlo. Pero realmente hay que ver cuando sí realmente es necesario y si no hay otras formas de tratamiento también.
Ahora, qué interesante esto, porque estamos tan acostumbrados a verlo publicitariamente hablando, con tantos intereses económicos detrás, ¿no? De tanta farmacia, que uno no toma conciencia cuando está engripado, por ejemplo, cuando tiene un cambio leve de algún dolor, vas directamente a la farmacia y pedís determinado antibiótico porque pensás que eso te va a solucionar la vida porque lo viste en televisión o porque lo escuchaste en radio, porque qué fuerte que es esto, cómo lo tenemos incorporado nosotros, sí, ¿no? Lo peor que el antibiótico te cambia tu flora, a veces para siempre, porque a veces no recuperas más la flora, la microbiota, muchas veces nunca más vuelve a ser lo que debería. No, ese es un problema y todavía te cría resistencia de varios tipos de bacterias, que es lo que pasa mucho con la, se me fue el nombre de la bacteria ahora, Clostridium difficile, que muchas veces tenés resistencias, tanto que han sido hechos ahora, no sé si yo oíste hablar, trasplante fecal. Sí, 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 sí. Porque sí. En Europa incluso las sociedades científicas allá han reconocido que muchas veces el trasplante fecal ha sido superior realmente al control del Clostridium difficile, que es una bacteria realmente difícil de tratamiento, superior a los antibióticos, que al revés los antibióticos cada vez como que lo van tratando más resistente. Qué importante esto, ¿no? Sí. ¿Y qué se hace? ¿Qué hace una mamá y un papá que hoy está escuchando esto? ¿Cómo funciona? Porque vas a un hospital y el hospital te da antibióticos o una guardia te da antibióticos. ¿Cómo sabemos cuándo está bien y cuándo tenemos nuestras dudas? Bueno, en hospital realmente es una emergencia, entonces son situaciones así que a veces no hay lo que hacer. Pero así, lo que a mí me gusta es que yo soy de la naturaleza y de todo biológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pediatra de mis hijos hace medicina antroposófica. Ajá. Me parece que lo importante es no tener, cuando tenés un bebé, no llevarlo a cualquier lugar siempre, o sea, tener un médico donde confíes y que tenga esta línea que vos crees que es la verdad, ¿no? Una línea natural, o sea, o un homeopata, un antroposófico, que siga una línea realmente que va de acuerdo con lo que crees como bueno. Claro, lo que pasa es que cuando uno elige, en este caso un pediatra, dentro de esta línea, tenés que tener vos un cambio importante en la familia, en la alimentación, todo, en el ambiente, en no usar determinadas cosas en tu casa porque sabés que son tóxicas. Y es una filosofía, ¿no? Es un importante. ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Qué pasó? Contanos, porque no nos contaste nunca tu historia. Sí. ¿Cómo fue tu formación? Sí, bueno, yo tuve la suerte que con 15 años, bueno, cuando menos, con 6 años tenía una amiga que era gordita, ¿sí? Ajá. Obesa, y estudiamos juntas y fui a la casa de ella y la mamá me llevó junto a un acupunturista, que ella ya con 6 años en aquella época, por increíble, cómo yo fui a parar en este lugar, sí, porque ella no era oriental y eso no era común, y la llevó a un chino que le hizo acupuntura, y ella fue adelgazando y aquello me encantó. Me quedé así, como que unas agujitas, y además que me decía que no le dolía. Entonces yo, así, aquello me fascinó realmente, ¿no? Y eso como que me fue llevando para esta vida toda oriental. Y realmente estudié, después seguí, conocí a unos coreanos, hasta estudié coreano, escribía coreano porque me encanté con todo eso. ¡Qué maravilla! Y me quedaba haciendo, mientras el coreano trabajaba y yo con 15 años lo mirando, acompañaba mirando todo lo que hacía y escribía todo. Y como yo hablaba ya coreano, me adoptó. ¡Ay, mira qué bien! Entonces me hablaba, me explicaba todo lo que hacía y fui siguiendo por ahí toda esta vida dentro de esta línea más natural, realmente porque es lo que me encontré ya desde chica, identificada, por claro. Esto es bueno porque mucha gente a veces va a encontrar este tipo de cosas así cuando después que ya terminó los estudios, que ya está casi que jubilado, claro, claro, descubre y se encanta, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de descubrirlo temprano. Janet, ¿y la alimentación cuándo surge? ¿O venís de una familia que ya era, no, para no, nada? Nada. Que le gustaba mucho la feijoada. Sí, mamá uruguaya, ¿no? Ah. Carne, día, noche.
carne roja. Claro. No, soy vegetariana, o sea, no que la carne sea mala, pero la carne todos los días, día, noche, tampoco es algo que lo pueda decir que sea tan bueno. Ok. ¿No? Y contanos entonces, ¿cómo entraste al mundo de la alimentación natural? Sí, la trofoterapia, que es el estudio de la alimentación como tratamiento y no simplemente como algo así cotidiano nomás, ¿no? Y aparte de esto, los chinos también le dan una importancia muy grande a la alimentación. Entonces, si el chino de acuerdo con el momento que vive, ellos ya saben lo que deben o no comer. Allá tenés restaurantes en China, por ejemplo, que de acuerdo a cómo estás o lo que tenés, vas a comer de acuerdo. ¡Increíble! Sí. Quiere decir que si vos tenés las defensas bajas o tuviste una situación de estrés, vas a un determinado restaurante a comer lo que corresponde. Sí. Porque incluso los chinos uno tiene aquella idea de acupuntura simplemente, sí, pero la acupuntura es solo después que cambiaste la alimentación, que tomaste test, chuchos, sí, y no te dio el resultado, entonces entras con fitoterápicos, las píldoras. Sí. Y bueno, si no te salió, entonces viene la acupuntura. Pero la dieta es la base. Claro. Claro, el cambio de alimentación. Ellos le dan mucha importancia. Uh-huh. Y además que la diversidad, o sea, más que todo, porque mi maestro me decía siempre así, que el chino todo lo que vuela y si no es un avión te lo come. Todo lo que tiene cuatro patas y no es una mesa lo come. Es así. Entonces, o sea, comen de todo. Claro. Y lo que dicen es eso, que lo importante es la variedad. Claro. Entonces, cuando le miras un plato, tiene colores y diversidad. Claro. No comes con la vista también. Sí, también. Eso es importante. Janet, quiero que nos des, ya finalizando la nota, un tip, como nos dejaste en la otra, que me encantó, que fue el té del carozo de la palta. ¿Alguna cosa que nosotros no estamos acostumbrados a comer o a ingerir para... Déjanos de regalo. A mí me gusta mucho, recomiendo mucho la cáscara de la tangerina, se dice, ¿no? Mandarina. ¿Y cómo lo tomas? Sí, si tenés jengibre, mejor todavía. Ajá. Sí, entonces el té de jengibre con la cáscara de mandarina lo hervís, porque como no es un yuyo que se hace infusión, hay que hervirlo en fuego bajo por 3 minutos. Ajá. ¿Sí? Y lo dejas más 15 así descansando y lo vas tomando durante el día para que te mejore siempre la digestión. Ah, buenísimo, bárbaro, sí. Qué lindo, qué rico. Otra cosa buena, por ejemplo, que podemos incluir saludable, el vinagre de manzana. Sí. Si fuera hecho de una forma natural, mejor todavía, o sea, no estos que compras en el supermercado. Sí, hay que agarrar recetas en internet, la vas a hacer una fermentación. ¿Y qué va a pasar con esta fermentación? Que vas a crear bacterias que te van a ayudar en tu parte inmunológica. Porque te acordás que yo decía que lo importante no es correr de las bacterias, pero tenerlas, ¿no? Sí, es cierto. Es eso que necesitamos. Y el vinagre de manzana como CERC es un tipo de fermentado rico en bacterias. Hay que ver, antiguamente no se usaba heladera, entonces, por ejemplo, los alemanes usan comen el chucrut, sí, como los coreanos el kimchi, sí, y así por adelante, que son alimentos fermentados y que nos mejoran todo el inmunológico por las bacterias que tienen. Entonces, consumir alimentos fermentados es una buena cosa. Janet, te súper agradezco realmente que hayas pasado por el programa. Me encantó. Me encantó los tips, por supuesto. Y te deseamos realmente que puedas venir todos los años. Ay, gracias. Y todos los años y nos enseñes un poquito más de esta medicina que es tu filosofía de vida. Gracias. Gracias, gracias a ti.